Imos aló. A finais do pasado mes de abril comezou no Pazo de Torrecedeira, en Redondela, a rodaxe da película El juego de los mensajes invisibles, adaptación cinematográfica da película de Álvaro Pombo, El hijo adoptivo. Acción. Esta casa me inspira. Se lo venía diciendo a este. Lo que pasa es que como no tiene ninguna sensibilidad, no aprecia nada. Es que los hombres en ustedes, bueno, no sé cómo, pero si es que tengo todo el tiempo en esta casa, sensaciones. María Luisa es demasiado sensible. Está muy bonito. Muy bien, corten. O seu director, un galego desconocido. Yo creo que no tan desconocido, ¿no? Porque bueno, llevo muchos años, o sea, estuve muchos años haciendo cine en Galicia. Yo empecé aquí en el 77 haciendo cine independiente en pequeño formato. Luego yo creo que monté una de las primeras productoras en plan profesional que se montaron en Galicia, que se llamó PS Films. Y con esa productora llegué a realizar sobre 20 cortometrajes en 35 milímetros. Es la historia de un viejo escritor, Pancho, que interpreta a Antonio Ferrandis, que vive aislado en un pazo en Galicia, un escritor gallego, por supuesto, y vive rodeado de fantasmas, fantasmas del pasado. Cun presuposto de 160 millóns de pesetas, 8 semanas de rodaxe e entre 30 e 50 persoas que interveñen nela, agárdase que sexa estreada simultáneamente en toda España antes de Nadal. As maiores dificultades foron antes do rodaje, o sea, conseguir a financiación para esta película. Yo llevo 2 años tratando de poner en pie este proyecto e hasta o final que se consiguió ayuda do Ministerio de Cultura, ayuda da Xunta de Galicia. El último ensayo y rodamos seguidamente, ¿eh? El último ensayo como si rodáramos, ¿eh? Te retaría con la pregunta, ¿dónde encuentro yo un Antonio Ferrandis gallego? Claro, si no fuera Fernando Rey, por ejemplo, ¿no? Que es un actor gallego, aunque afincado en Madrid de toda la vida. Pero es muy difícil, o sea, encontrar un actor con las características de Antonio Ferrandis y que no sea Fernando Rey, que al principio yo había pensado en él y al final no lo ha podido hacer por problemas, por otros problemas profesionales, ¿no? Otros compromisos que tiene. Es muy difícil, ¿dónde encuentras, pues no sé, a un actor de las características, por ejemplo, de Poncela? O sea, no es fácil. Y ahí sí hay actores gallegos, está Luma Gómez, por ejemplo, en el reparto, Ernesto Chao. O sea, que hay actores gallegos y muchos técnicos, ¿eh? Aparte de la productora Pilar Suira, que es gallega, yo que soy gallego, el decorador es gallego, o sea, hay mucha gente en el equipo. Que esto conviene decirlo, ¿no? Para que luego no, la gente no se moleste, porque es cierto. Yo creo que un 50% del equipo es gallego. Este personaje, que es un producto de la madre, una madre que regía sus destinos, que era escritora, él era como su madre, escritor también, que vivieron juntos, es como un reflejo de la madre dominado por la madre. Y este es el clásico tipo complejo, lleno de abstinencias sexuales, lleno de complejos sexuales, con una impotencia psíquica muy importante. Igual es un tesoro, ¿no? ¿No tiene usted apetito? A mí me trates de usted. Me hablas de tú como yo a ti, ¿no? ¿No te gustan las patatas en salsa verde? Sí que me gustan, pero estoy tan excitada. Si es que cuando se emociona no hay nada que hacer. Pierde el apetito, le sienta fatal todo. A lo mejor te apetecería comer algo distinto. Una tortilla a la francesa. Es mucho más ligera. Tortilla a la francesa, supongo que es lo que viene. Es lo que se suele cenar. Después, fruta de pino. Bueno, ya está, por mí no preocuparse. Si yo como cualquier cosita, me arreglo. Pero tampoco te quedes sin cenar. Sí, cariño. Muy bien. María, lo de igual hay un tesoro, márcalo más, o sea, exagéralo un poquito. Uy, igual hay, o sea... Igual más, hay un tesoro. Más marcado, ¿no? Como más exagerado, más exagerado. Sí. Yo últimamente hice una película que se llamaba Jarrapellejos, que era un malvado, un cacique extremeño y tal, y lo hice también para romper un poco la imagen de San Chanquete. Bueno, pues yo he oído comentarios diciendo, oye, Chanquete está muy bien haciéndole de malo. Luego, el Chanquete está por medio. ¿No le gustan las patatas en salsa verde? Sí, me gustan, pero estoy tan
que cuando se emociona no hay nada que hacer, se pierde el apetito, se sienta fatal, ¿no? Es un advenedizo, es uno que aparece por aquí pues para aprovecharse de una situación. Es una especie de chulo, por llamarlo de alguna manera. Un personaje simpático, pero negativo. Bueno, a mí me ha apasionado muchas cosas. En principio, el personaje en sí mismo, por las posibilidades que ofrece, y me permite a mí salir de una forma de encasillamiento al que el cine y a los actores nos tiene prácticamente remitidos. Es un personaje con una cierta socarronería, ¿verdad? Una cierta zumba gallega, como es el autor Álvaro Pombo, pues él se ha metido mucho en el ambiente galaico, ¿verdad? Y siempre tiene ese aire de humor soterrado y zumbón. María Luisa es una mujer muy diabólica y entonces eso me gustaba. Y es la primera vez que yo en el cine soy madre también, ¿sabes? Me parecía un papel más maduro. Yo siempre hago como de chica y esto ya es una buena mujer. Sube. ¿Eh? ¡Epa! Quieto, baja. Se ha de cheo en a rodarse, sorprende saber cómo son las grabaciones que se fan con una única cámara, manejada por Carlos Suárez. Igual que sabemos algo de la intimidad de una rodase, podemos ver también o que habitualmente no vemos en una grabación de televisión, como esta misma. Claro, es que, ¿ya estás grabando? Ay, por favor. Yo iba a una cosa oficial de un festival, me imaginé que el festival tenía algo que ver con la televisión. Pues es como si se me hubiera ido el santo al cielo. ¿Lo dejamos en el misterio celta todavía? Puedo dejar que me veáis. ¿Cómo voy? Voy fina. A vosotros. ¡Qué gracias! Yo pensaba que... Gracias. Yo pensaba que... No, me encanta hacer estas cosas así. Pero cuando hemos empezado a hablar, me has dicho, oye, tu primera... Y como tú también me has empezado a hablar en ese tono, yo pensaba que estábamos preparándola. Sea que les fixemos confidencias visuais, imos cunha última confidencia na que todos estiveron de acordo. Galicia, a pesar de que es tópico, desde el paisaje a las gentes, la comida, le atrapa a uno de manera tal que ya no tiene uno ganas de marcharse. Las sensaciones en esta tierra siempre son muy, muy, muy suaves y muy fuertes al mismo tiempo, muy, muy especiales y de alguna manera... Me gusta estar aquí. Es muy bonita, se come muy bien. Yo como poco, pero bueno, lo poco que como me gusta que esté bien condimentado y que sea fresco y que sea grato. Vienes de Madrid y al ver este paisaje tan maravilloso y tal, se agradece mucho. Pues muchísimas gracias a todo equipo de producción, a dirección y a todo ese magnífico elenco de actores que componen esa película, El juego de los mensajes invisibles, moita sorte, eso que deseamos desde aquí, y por supuesto, moitas gracias, no me do equipo de Pensando en Ti, por la deferencia que con nos tiveron. Número 1.